Vayan aquí, entra, no samba y sofica parada. Na samba, na un belo, na vole ni nada. Não sabe deixar a mocidade louca. Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira, que mexe, remexe, dando nas cadeiras, deixando a moçada com água na boca. A falsa baiana, quando entra no samba, ninguém se incomoda, ninguém bate palmas. Ninguém abre a roda, ninguém grita: Oa, salve a Bahia, senhor. Mas uma baiana, quando se preocupa, samba direitinho, de cima embaixo, revira os olhinhos, eu sendo sou filha de São Salvador. Este año con la Orden de Mayo al Mérito. Yo estuve ahí, fue muy emocionante. Cuéntenos alguna anécdota, ¿cómo es Serrat en la intimidad? Es muy cálido, es una persona muy profunda en sus sentimientos. Le debe de resultar razonablemente difícil hacerse de nuevos amigos. Ya que habló de Serrat, ¿podemos hacer algún tema de Serrat, algo? Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un cajón, en un papel o en un rincón. La próxima vez afinada, ¿eh? Sí, sí, sí. Va a salir en todos los canales, le digo casi. Sí, 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 me imagino. Te puedo preguntar cualquier cosa, no se pone nervioso, ahora estaba más nervioso que la miércoles, ¿no? No, no, porque estaba desafinada, había que afinar. Ah, no, porque si está afinada, usted es mejor que Serrat. La única falta. No, él la compuso. Este Serrat es un botarate ahora. Yo te conocí enseguida porque me acordé cuando payabas en Mañanas Informales con Jorge. Sí, pero escuchame una cosa, el payaso mala onda le dio una guitarra con mala onda, desafinada. No. Sigue resentido con el payaso mala onda. Yo quería cantar Lucía, una canción hermosa de Serrat. ¿Es cierto que te gustaba andar armado? ¿Qué es lo que llevabas? Una pistola, semiautomática. La llevé durante un tiempo cuando las papas quemaron. Por amenazas. Etcétera. Ahora no estás armado igual, ¿no? ¿Puedo cachar? No. ¿Te podemos si hubiera ¿se puede? ¿Tanté de sí, armas? Si hubiera estado armado, ya se hubieran dado cuenta. Un homenaje al negro, el negro. Sí. María está para todo, ¿eh? No, bueno, ahí no le voy a tocar, no la voy a tocar. ¿Qué calibre vendría a ser? 85. ¿Pero eso qué es? ¿Eso es grande? ¿Es un calibre así? No, así. No, no, es mi pierna, ¿eh? Perdió la compostura, se fue a la mierda, digámoslo. ¿Qué lugar ocupa el sexo en la vida de cada uno de ustedes? Primer lugar. Primer lugar. Es como lo más importante de tu vida. ¿En tu época de canciller había mujeres ministras? ¿Estaba Alicia Kirchner? Bueno. La hermana del presidente, no, me imagino que nadie va a meterse con la hermana de presidente siendo ministro, ¿no? Bueno, te puede pasar, claro. Si tenés admiración por él como tengo yo. Eso es bueno. Sería claro. ¿Qué fue Néstor Kirchner para vos, Rafael? Y mirá, es mucho. Cuando empezamos a trabajar con Néstor, allá por mayo del 2002, lo conocíamos desde hacía muchísimo tiempo, yo ya no esperaba que la vida me iba a dar la posibilidad, por ejemplo, de compartir ideas políticas con mi hijo de 19 años. Que el país haya incorporado, digamos, crear puestos de trabajo con rabia, fortalecer la capacidad del Estado, el Estado entendido como la posibilidad de hacer política activa para que no te desequilibren los poderes hegemónicos, esa voluntad no la había en nadie. Esa extraordinaria voluntad que se traslucía en la manera que como caminaba. Y esa manera de caminar la transmitió a la República Argentina. Yo estoy totalmente convencido que Néstor Kirchner va a ser el individuo al cual la historia va a recordar como ese presidente que transformó una Argentina de fracturas en una Argentina donde van a predominar las continuidades. Entonces, en realidad, te diría, yo sabía que lo quería.
Cuando murió me di cuenta cuánto. ¿Qué sensación tiene usted de tener un hermano que ahora es canciller de la República Argentina? Tengo el afecto por mi condición de hermano y un gran respeto por sus condiciones morales y profesionales. Me parece que la gente le dice loco a esos individuos que teniendo un camino por delante que parece confortable eligen otro. Entonces esa extravagancia les gana el apodo. En la familia, ¿el loco Bielsa es su hermano o es la familia? No, es un apodo compartido, ¿no? Porque usted también era el loco Bielsa. También, y mi abuelo también, mi papá también. ¿Cómo quería que saliéramos? Claro. Era, digamos, la familia, es la familia. La familia de los locos Bielsa. Exactamente. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía hay adiós, gracias todavía. El sol quema las lenguas de los lagartos. La verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía hay adiós, gracias todavía.